Es que no puedo tocar con un dedo de amor. Puedo hacerte temblar cuando escuchas mi voz. No está todo perdido si quema mi fuego tu piel cuando digo tu nombre. Es que no todo acabó, el amor sigue aquí. Esto no terminó, tú me miras así como ayer. Tiene tanto poder en lo que siento. Es que lo nuestro es eterno. Yo te puedo amar. Déjate llevar. Es que mi amor es tu amor, que tu ausencia es dolor, que es amargo el sabor si no estás y te vas y no regresas. De pasión que se puede salvar a la ilusión para volver a respirar en tu corazón. Es que me acuerdo de cada detalle de ti, que es mi único sueño el hacerte feliz. Que no importa lo que haya pasado, no importa el dolor, si hoy estás a mi lado, yo te puedo amar. Déjate llevar. Es que mi amor es tu amor, que tu ausencia, amargo el sabor si no estás y te vas y no regresas nunca más. No te puedo llenar con mi piel, en tu piel de pasión, que no se puede salvar la ilusión para volver a a placer. Puedes tomarte el tiempo necesario, que por mi parte yo estaré esperando el día en que te decidas a volver y ser feliz como antes fuimos. Sé muy bien que como yo estará sufriendo a diario la soledad de dos amantes que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse. Y no es por eso que haya dejado de quererte un solo día. Estoy contigo aunque estés lejos de mi vida. Felicidad a causa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún
al que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Felicidad a costa de la mía. Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran amor que aún te tengo, puedes jurar que el que te quiere lo bendigo. Quiero que seas feliz, aunque no sea conmigo. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias, gracias por escucharnos, gracias por conectarse. Estamos muy contentos, muy felices de cantar para ustedes, de estar aquí en vivo, en todo color, haciendo música como nos gusta. Mi querido Tony Rocher del otro lado. Hermanito, ¿cómo estás, Naim? Qué gusto estar contigo. Bueno, haciendo música, que es lo que hacemos con todo el corazón. Así es. Y bueno, qué bueno que nos invitó mi querido Fairball a hacer este... Pues eso que nunca me hubiera imaginado que pasara. Ni pero yo, pasó. La verdad. Qué gusto. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, estamos aquí en Arión Producciones y es un gusto saludarlos. Les mandamos saludos a todas las personas que nos están viendo. En un momento más les empezamos a responder los mensajes. Y bueno, pásensela increíble. Vamos a cantar nuestras canciones, algunos covers. Saquen el whisky, nosotros ya empezamos. La chela, el tequila, lo que tengan ahí, porque esto va a estar buenísimo. Salud. Se vale dedicar canciones, tócale al vecino, a la abuelita, al primo, a la mamá, lo que sea, para que bajen a escuchar, conéctense también con nosotros. Gracias de verdad a todos los comentarios, a todas las solicitudes ahí de canciones que también nos han mandado a través de nuestras redes. Esperamos complacerlos con estas canciones que vamos a cantar para todos ustedes. Ojalá y les guste mucho. Y bueno, Naim, ¿qué vas a cantarnos, hermanito? Cuéntame. Vamos a cantar una canción que la verdad la traigo mucho en mi cabeza desde hace mucho tiempo. La he querido cantar, algo del señor Manuel Medrano. Me encanta mucho. Y se llama Bajo el Agua. A ver qué tal. Hermanito. Sale. Dale. Quiero volar contigo alto en algún lugar. Yo quiero estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Quiero volar contigo muy alto en algún lugar. Yo quiero estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Oh no, porque hoy
contra la fuerza de un submarino, dando rendas para poder estar contigo. Voy caminando y solo y sin amigos, voy dando tantas vueltas sin ningún sentido. Quiero volar contigo muy alto en algún lugar. Yo quiero estar contigo viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino, ponerme mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero gritarle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce en mi camino. Que no se cruce en mi camino. Ey. Oye, qué buena rola. Algo, bro. Una buena rola, ¿no? Súper rola. Salud, compadre. Super. Dime, salud, hermano, pues. Si no me voy a rachar, yo me queda lejos, me queda lejos. Salud, hermanito. Salud. Salud. Saludos a todos los que nos están viendo, chicos. También ahí atrás en la cabina. No, si vieran a Fer, ¿eh? ¿Cómo está, hermano? No, no, ya está perdido, ya está tirado ahí. Leo, muy, muy responsable, él no está tomando, claro. Leo también aquí está con nosotros. Gracias por acompañarnos. ¿Con qué nos vamos ahora, mi querido Tony? Hermanito, pues les voy a cantar una canción de un gran compositor, el señor Leonel García. Venga. Seguramente les va a llegar. Se llama Me dediqué a perderte y dice así. En el alma cuando aún podía, ¿por qué no te abré hacia la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuánto te dolía, y yo que no sabía el daño que me hacías. ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías y que antes de apagar la luz ya nada me decías? Que aquel amor se te escapó, que había llegado el día que ya no me sentías, que ya ni te dolía. Me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste retenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise retenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. De mí cuando aún había tiempo, porque no pude comprender lo que hasta ahora entiendo, que fuiste todo para mí y que yo estaba ciego. Te dejé para luego este maldito ego.
me dediqué a perderte y me ausenté en momentos que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte y me encerré en mi mundo y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces y cuando regresé te había perdido para siempre. Y quise retenerte, entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte, me dediqué a perderte. Bonito. ¡Venga! Gracias, bro. Oye, qué bárbaro, Tony, ¿eh? Corta. Así, ¿no? Digo, para que empecemos, para que se sienta lo que venimos. ¿A qué venimos? Salud. Salud, hermanito. A disfrutar. Oye, estamos esta noche. Saluda a todos y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Oye, como siempre, me gusta mandar saludos a toda la gente de todo el país, de todos los lugares, porque obviamente aquí tenemos muchos amigos y amistades y hay músicos conocidos en Puebla, pero también hay de todo el mundo, de todo México. Gracias también por seguirnos y conectarse con nosotros esta noche. Es importante y es muy especial para nosotros estar aquí con ustedes. Y para mí es la primera vez que me toca convivir con un cantante y un artista como Tony, de verdad. No, hermano. Maestro. Hermano, de verdad, maestro. El honor es mío siempre y de verdad, gracias por... Gracias. Pues bueno, primero que nada, gracias a Fer que nos juntó. Sí, primero que nada, a nuestra Fer, casa, Arión Producciones, gracias. Porque como deben saber, pues somos cantantes de casa. Arión Producciones es nuestra casa, hemos hecho muchas cosas con Arión Producciones y le agradecemos siempre todo lo que hace por nosotros. Y bueno, de verdad, como te decía, hermano, de verdad, el honor es mío. Eres gracias, un Tony. Cantante increíble, me encanta gracias. Cómo tocas la guitarra, he escuchado tus canciones y soy tu fan también, hermanito. Y gracias, Tony. ¿Qué nos vas a cantar? Por cierto, bueno, cántanos una tuya, güey. Pues vamos a empezar con las nuestras, ¿no? Vamos a empezar con las de nosotros. ¿Cómo ven? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí, ya es momento. Bueno, esta canción se llama Ayer. Tiene algún tiempo. No ayer la escribí, sino tiene más tiempo, pero se llama Ayer. Espero les guste y va así. Tu sonrisa, una ilusión. No imaginé, fue un hechizo al corazón. Una sombra fue invadiendo lentamente nuestro amor. Algo inevitable fue creciendo ese dolor. Yeah, yeah. Ayer te supe amar. Ayer quise olvidar. No pidas que regrese. Ya no puedo más estar cerca de ti. Cerca de ti. Todo fue solo una triste situación. No imaginé que todo fuera un error. Una sombra fue invadiendo lentamente nuestro amor. Como algo inevitable fue creciendo este dolor. Ayer te supe amar. Ayer quise olvidar. No pidas que regrese. Ya no puedo más estar. Ayer te supe amar. Ayer quise olvidar y ya no.
no queda nada, solo quiero escapar. Oye, qué buena rola, compadrito. Pero a ver, cuéntame. A ver, gracias, yo estoy bien preguntón, güey. Dale. ¿A quién se le escribiste esa, cabrón? Ay, fíjate que tiene una historia muy, muy chida esta rola. Hace muchos años estuvimos en un programa, bueno, estoy en un programa que se llamaba Buscando la Banda Timbiriche. Uh-huh. Y de ahí surgió ahí un momento muy especial con un amigo que se llama Diego Méndez, que nos pusimos a componer en un lugar en Mérida, en su casa. Y en ese entonces estábamos pasando por una situación así de que le damos, no le damos con las exnovias, no, sí, que no sé qué, tal, y bueno, nace esta canción. ¿Tú sabes que esto del desamor sirve para hacer mil cosas? Y bueno, esta canción tiene dedicatoria, pero lo vamos a dejar pendiente. Escríbanos ahí para que nos diga de quién. ¿Para quién creen? ¿Para quién? Quien sepa que nos diga, yo sí quiero saber, pero venga. Bueno, ya ahorita me cuentas. Yo también. No, de verdad, increíble tu rola. Muchas gracias. De verdad. Ahora que te toca, una tuya. Bueno, pues déjame pensar cuál. Voy a cantar una, ya sé cuál. Venga. Una cortavenas, a ver si les gusta, eso se llama Aférrate. Vámonos. Hablando de ese... Seguimos en el mood. Salud, compadre. Saludcita, compadre. Hace tiempo al despertar no hablamos. Si tenemos suerte a duras penas nos miramos. Sin darnos cuenta nos volvimos dos extraños. Dime, ¿hace cuánto nos soltamos de la mano? Hace tiempo las caricias se ausentar y hoy se hace más fuerte nuestro orgullo a perdonarnos. En esta guerra ser aliados olvidamos y preferimos tener frío que abrazarnos. Y si un adiós hoy te parece lo mejor, última vez no le hagas caso a la razón y aférrate a esa aventura que nos diera tanta vida. No tengo fuerza para curar tus heridas y aférrate a esa locura de volver a enamorarnos. Nada perdemos con volver a intentarlo. Todo es posible si me dices yo te amo. Oh, no. Si un adiós hoy te parece lo mejor, por última vez no le hagas caso a la razón y aférrate a esa aventura que nos diera tanta vida. Aún tengo fuerza para curar tus heridas y aférrate esa locura de volver a enamorarnos. Nada perdemos con volver a
imposible si me dices yo te amo. Gracias, compañitos. Salud. Salud. Qué tiempos esos, ¿eh? Salud a todos los que nos ven. Salud. Bien, entonces, oye, ya viste, bueno, nos están mandando muchísimos saluditos de diferentes partes de la República. Y muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos, hermanito. Dinos. Quiero mandar saludos a toda mi gente de Veracruz, como siempre. Gracias, amigos, por conectarse. También hay gente de familia, gente de mi familia y de mi trabajo que están ahí siempre pendientes, bien pendientes de mí. Muchas gracias por acompañarme siempre, siempre en todo. Y supongo que también va a estar la tuya, tus amigos, tus compadres. Pues sí, gracias a Dios. Aquí tenemos muchísimos amigos de diferentes partes de la República. Me encanta saludarlos. Tengo amigos de Querétaro, que les mando un súper saludo, hermanos, ya saben quiénes son. Y bueno, pues también la familia está conectada, no podían faltar. ¿Estás de acuerdo que siempre el mayor apoyo de un cantante? La familia, por supuesto. La familia, hermano. La familia, ¿no? La familia. Oye, sí. Y nos están pidiendo algunas canciones, nos pidieron Canta Corazón, ¿cómo es? Pues le damos, ¿o qué? Canta Corazón, brindamos, bailamos, rompemos el hielo tantito, le damos. ¿Cómo vale, es? Pues, vale. Vámonos. Pues. Canta corazón, que mis ojos ya la vieron por aquí. Que he soñado con su risa, que ha pasado por su casa, que he venido porque quiere ser feliz. Y canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Que he guardado en cada carta que escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo me pensaba aferrada en mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente. Y que volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente. Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Arriba las mujeres. Ay. Para todas las solteras que nos están viendo. Canta corazón, que en mí estaba escrito que ella y yo éramos abril y marzo, una gota en el desierto, que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, te lo dije de frente, y que volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, te lo dije de frente, y que sin mis
tres besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. ¡Vámonos! ¡Qué buena mazo, canción! Hermano, ¡qué buena canción esta de Canta Corazón! Muy padre. Me encanta, me encanta. Increíble, hermanito. Gianmarco es tremendísimo compositor. Y bueno, pues, gracias a todos los que siguen aquí con nosotros, acompañándonos en este viernes hermoso. Ya. Ya huele a viernes, pero sabe como a sábado, domingo, lunes, ya porque no sabemos ni en qué día estamos, pero bueno, es fin de semana, disfrútenlo, gracias por seguir con nosotros, gracias por conectarse, por escribirnos en nuestras redes, porque yo sé que tanto de las redes de mi amigo Tony, como las mías, de verdad, han estado preguntando mucho, oye, ¿qué van a hacer? ¿Y quién es Tony? Bueno, él es un cantante, es un compositor que tiene rolas increíbles, de verdad, es un placer aquí cantar con mi querido Tony. Gracias, Tony. No, el placer es mío, hermanito, de verdad, ¿eh? Y bueno, pues vamos a seguir vámonos cantando, ¿no? ¿Con qué? ¿Con qué nos vamos? Vamos a echarnos una rolita de nosotros, ¿te parece? Me late. Bueno, vámonos. A ver si les gusta esto. Échale. Solía buscarte una y otra vez, y amarte en exceso, buscar tu beso al amanecer, y solía prestar por ti tanto interés. Amarte en exceso y dar de más, me resultó al revés, y ya me cansé de dedicar canciones, vida me cansé de ver que tú lo ignores y ver que tú reacciones cuando suelto de tu mano y digas de inmediato un te amo. Cuando decido marcharme es que me pides quedarme, y entonces entendí cuál era el modo, que siempre fue un error el darlo todo, y que si quiero tenerte tal vez debía ser un poco indiferente. Solía buscarte una y otra vez, amarte en exceso y dar de más, me resultó al revés, y ya me cansé de dedicar canciones, vida me cansé de ver que tú lo ignores y ver que tú reacciones cuando suelto de tu mano y digas de inmediato un te amo. Cuando decido marcharme es que me pides quedarme, y entonces entendí cuál era el modo, que siempre fue un error el darlo todo, y que si quiero tenerte tal vez debía ser un poco indiferente. Debía ser un poco
indiferente. Muchas gracias. Ay, ahí en la llaga. Oye, dime, ¿no te ha pasado en eso? En la llaga. Que bueno, o sea, los cantantes, somos bien lindos, ¿sí o no, güey? O sea, sí, siempre. Bien todos. Detallistas, te lo juro, súper detallistas con las mujeres, güey. Flores, somos puntuales, la puertita por acá. Pero ¿no te ha pasado que a veces entre más lindo eres, creo que no te va tan bien? ¿Alguna vez? O digo, yo lo digo, lo decía antes porque ahora me va muy bien, pero... Alguna vez me pasó que era yo bien lindo, y ahí me tenían de sopenco. ¿Sabes qué? Yo creo que somos masoquistas. ¿Verdad? Sí, muy masoquistas. Estamos, nos gusta la mala vida de repente, de sufrir, que ay, güey, pero bueno, esto es de todo. Son experiencias y creo que cada una de ellas sirve para hacer canciones, por ejemplo. Claro. Dedicar ahí rolitas, no es por nada, pero a mí no me gusta sentirme mal, pero me salen mejor las canciones cuando ando triste, cuando algo anda mal en el corazón, ya sabes, siempre pasa. Pero bueno. Oye, cántanos una, hermano. Sí, claro que sí. ¿De qué nos vas a cantar? ¿De amor, de desamor? No, es una canción un poco alegre, me gusta mucho. Ok. Me la han pedido mucho, siempre la canto, la verdad es que me gusta mucho y también a la gente, al público que me sigue, me la pide y siempre, oye, canta esta... Bueno, entonces ya se hizo un poquito famosa en mis redes también, en mis en vivos que hemos hecho. Esta canción se llama Cambias. Okay. Es una canción muy linda y espero que se la dediquen a esa persona que cambia las vidas de todos. En especial, a mí me cambió mi vida cuando escribí esta canción, así que esto se llama Cambias. Vale, vale. Un problemita ahí. ¿Ya estamos? Ahora sí. Bueno, es que estamos en vivo, compadre. Pues. Estamos en vivo, estamos en Eso vivo. Eso pasa. Solo tú te tienes todo el tiempo. La distancia ya está. Mi corazón, solo tú. Alumbras mi universo, cada sueño y cada paso que yo doy. Y al descubrirte entre mis brazos despiertas mi amor. Y con un beso, con solo un poco de ti, me quedo sin palabras y me cambias todo lo que siento. Justo cuando puedo mirar tus ojos, tu sonrisa, y me cambias todo aquí en mi mente. Y solo me queda decir que el mundo es muy poco para ti. Oh, oh. Que quiero, eres magia, eres mi paz, mi bendición. Solo tú me haces tocar el cielo y en tus ojos puedo ver la luz del sol. Y al descubrirte entre mis brazos despiertas mi amor. Y con un beso, solo un poco de ti, me quedo sin palabras y me cambias todo lo que siento. Justo cuando puedo mirar tus ojos, tu sonrisa, y me cambias todo aquí en mi mente. Y solo me queda decir que el mundo es muy poco y me cambias todo aquí en mi mente. Y solo me queda decir que el mundo es muy poco para ti. Oh, 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 oh. Que el mundo es muy poco para ti. Yeah, yeah. Que el mundo
para ti. ¡Yeah! ¡Ey, hermanito! ¡Qué buena rola! ¡Gracias, gracias! ¡Qué gusto y qué honor, hermano! ¡Cambias! ¡Padrísima! ¡Gracias! ¡Salud, ¿no? ¡Saludcita! ¡Salud, qué mal! Pues, vas muy ¡vamos lentos, vamos lentos! El Fer es que, el que ya nos lleva un buen rato. Oiga, me están diciendo aquí... Dice, qué padre está tu sombrero, gracias. No, sí, está padrísimo, gracias, la verdad es que sí. Padrísimo, gracias. Está increíble. Oye, saluditos a todos los que nos están siguiendo. Mira, muchos, muchos mensajes, muy, muy contentos, muchas caritas, todo súper padre. Y hermano, pues, ¿qué cantamos? ¿Unos covercitos o qué? Vámonos con covercitos. Ahorita seguimos me con late, rolas. Me late. Vamos a cantar, les voy a cantar una canción de un amigo mío, el maestro Miguel Luna, un gran compositor, que ha escrito canciones hasta para Luis Miguel, cabrón. Ándale, pues. ¿Sí conoces esa que dice, ya no me mires más así? Claro. Bueno, o sea, él escribió esa canción, pero bueno, esto se llama No soy el aire, a ver si les gusta. Uf. Márquenle, márquenle. Desgastamos como pastillas de jabón entre las manos. Nunca brindamos lo mejor y nos cansamos por darnos siempre a cuentagotas el amor. No me lo callo. Escucha atenta, por favor. Ya no te amo. No es decisión hecha al vapor. Ya lo he pensado. Nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire. Tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirar como antes. No soy el aire, no. No soy el aire. No soy el aire. No me lo callo. Escucha atenta, por favor. Ya no te amo. Es decisión hecha al vapor. Ya lo he pensado. Nadie se ha muerto con el filo de un adiós. No soy el aire. Tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirar como antes. No soy el aire, no. No soy el aire. No soy el aire. Cae la cuenta que no soy indispensable. Es por demás el intentar recuperarme. Hoy es muy tarde para quedarme. No soy el aire. Seguirás viviendo cuando yo me marche. Y vas a verte respirar como antes.
No soy el aire, no. No soy el aire. No soy el aire. Muchas gracias, hermanito. Sí, soy el aire, ¿cómo no? Sí, soy. Salud, compadre. Salud, salud, salud. Yo creo que ahorita vamos a hacer refil porque como que se está evaporando mi vaso. No ya, mira. Pasa. ¿También? Sí, claro, claro. Oye, saludcita a todos los que nos están acompañando con alguna cerveza, algún traguillo. Muchas gracias. Esperemos que le estén pasando increíble, de verdad. Nosotros estamos felices, acalorados, pero felices sí. de estar aquí. En nuestra casa, en Arión Producciones. Estamos en Arión Producciones, Miami, en los estudios de Miami, porque hace mucho calor. Entonces, todavía no arreglan el clima, pero estamos... No es cierto. No, pero sí. Gracias, pero próximamente Arión Producciones, Miami, imagínate. Sí, ¿no? Claro. No, eso es un muy hecho. Bien, muy definitivamente bien. Sí. Muy bien. Y bueno, muchísimas gracias, hermanito. Pues hay que mandar más saludos. ¿A quién le mandamos? Saludos a todos los que nos están... viendo en este momento, son muchísimos, gracias a Dios. Y bueno, ¿qué nos vas a cantar, compadre? Algo que quiero que ustedes mismos la canten en casa cuando empecemos esta canción, que seguro estoy que se la saben. Venga. Tengo miedo de perderte, amor. Qué rápido se me ha clavado. Qué duro todo este dolor. Es poco lo que te conozco y ya pongo todo el juego a tu favor. No tengo miedo de apostarte. Perderte sí me da pavor. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacerte una poesía. Porque te vi venir y no dudé, te vi llegar. Y te abracé y puse toda mi pasión para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón que tú pasaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Mi amor, te di sin condición para que te quedaras. Sabes qué terror se siente despertar cada madrugada. Si tú ya no quisieras volver, se perdería el sentido del amor por siempre. No entendería y este mundo me alejaría de la gente. No me queda más refugio que la fantasía. No me queda más que hacerte una poesía. Para que te quedaras. Y luego te besé y me arriesgué con la verdad. Te acaricié y al fin abrí mi corazón para que tú pasaras. Oh, mi amor, te di sin corazón.
condición para que te quedaras. Mi amor, te di sin condición, para que te quedaras. Yeah, yeah. Para que te quedaras. Para que te quedaras. Qué bonita versión, cabrón. Hey, gracias, gracias. Gracias. Me gustó muchísimo. Algo del señor Leonel García. Ay. 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 Se puso buena cosa. ¿Seguimos o qué? Vamos a darle, hermanito, pues. ¿Qué? Oigan, saludos a toda la gente por ahí. Gracias por conectarse. Síganos en nuestras redes, Nine Jurado, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ahí estamos para servirles. Muchas gracias por seguirme. A mí me pueden encontrar como Tony Rusher en Facebook, Instagram, YouTube. Y, por supuesto, en nuestra casa, Arión Producciones. Así también la pueden encontrar en YouTube, Facebook, Instagram. Sobre todo para todos los cantantes que quieran grabar algún demo, algún single, algún disco. También esta es la casa productora. Es un estudio que hace cosas increíbles. Composiciones también. Bueno, Fotografía, hermano. También. Ah, uno de los mejores fotografías. Claro, no sé qué hace mal Bueno, sí sé qué hace mal, pero no lo voy a decir. No lo podemos decir ahorita. No lo puedo decir al aire. Sí, pero hace cosas buenas. Pero mira, es que aquí puedes armar todo, hermanito. Lo que necesites, tu arreglo musical, tu producción, videos, tu fotografía, todo. Video. O sea, en alta calidad aparte. Entonces, muy bien. Increíble, mi querido Fairball, que te admiramos y te queremos mucho. Que está ahí atrasito ya con una cara que ya has hecho cinco... Ya lo vi llorando, pero no llores, Fer, whiskies, no llores. Nada más acuérdate, cabrón. Vamos a echarnos otra vez. Vámonos, ¿con qué seguimos? Les voy a cantar una canción que se llama... Una canción que tuve la bendición de escribir con el maestro Jaime Flores, un gran compositor que ha escrito canciones como Qué Lástima para Alejandro Fernández, otra vez para Víctor García. Y fíjate que fue de los primeros que ha confiado en mí, que confió en mí hace muchos años. Y bueno, es una larga historia. Llevo igual algunos años como tú en esta carrera, igual tocando puertas y así. Y cuando lo conocí fue increíble. Fue en el auditorio del CCU. Abrí mi primer concierto para ellos, imagínate, hace más de 7 años. Y después tuve la bendición de escribir esta canción que se llama En Otra Vida. A ver si les gusta. Dale. Venga. Déjame que subo la guitarra para que se escuche, ¿verdad? Si no, no se va a escuchar. Muchachos, ya les dije que estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo. Esto pasa en vivo, señores. Esto pasa en vivo. Esto pasa en vivo. Encontré en tus ojos la luz que buscaba, ya encontré en tus labios besos de esperanza, ya dejé en tus manos todas mis heridas, me diste tus sueños, yo te di mi vida, ya encontré en tu voz la paz que me faltaba, ya encontré en tu pecho mi mejor almohada, descubrí tus huellas junto a mi camino. Encontré en tu cuerpo mi mejor destino. Y hoy que contigo me has dejado coincidir, me acostumbraste a no dejar de ser feliz. Ojalá que aún nos queden tantos años para darte mis besos, mis suspiros, para hacer realidad todos los sueños que abrazándonos hemos construido. Ojalá que aún nos queden tantos años, ojalá se volvieran infinitos, ojalá haya más vidas para amarnos como pasa en los cuentos más bonitos. Y ojalá vuelva a tener la bendición de robarte en otra vida el corazón. Hoy que contigo me has dejado coincidir, te acostumbras a no dejar
ser feliz. Ojalá que aún nos queden tantos años para darte mis besos, mis suspiros, para hacer realidad todos los sueños que abrazándonos hemos construido. Ojalá que aún nos queden tantos años, ojalá se volvieran infinitos. Ojalá haya más vidas para amarnos como pasan los cuentos más bonitos. Y ojalá vuelva a tener la bendición de robarte en otra vida el corazón. De robarte en otra vida el corazón. Vaya, vaya. Wow. Me llegó, me llegó. Ah, muchas gracias, hermanito. Me llegó. Qué rolas, qué rolas, hermano. Muy bien. Pues igual, hermanito. Muy bien. No hemos hecho una juntos, pero hay que hacerla. Hay que hacerla. Yo creo que tenemos el mismo feel. Lo bueno es que tenemos aquí el patrocinador oficial, entonces va a estar padre, ¿no? No, sí, hay que hacerla ya. Ya, hermanito. Más tarde que nunca. ¿Qué nos vas a cantar, compadre? Vamos a cantar una cancioncita. Que tuve el placer de trabajar con el maestro Memo Méndez Yu, hace algunos años también, en el que compusimos para el disco de la nueva banda Timbiriche, que también me la pidieron mucho en mis redes para este viernes. Entre varias canciones aprendí mucho. Le mando un fuerte abrazo al maestro Memo. Sí, está increíble. Conectado por ahí. Y bueno, esta canción se llama Tú. Es una canción que cantó la nueva banda y está en ese disco. Y dice así. Vale. Todo cambió en un instante. Pasó cuando te conocí. Que nada sería igual cuando me enamoré de ti. No te das cuenta cuando te veo y quiero abrazarte y decirte a besos que eres mi corazón, mi pedazo de alegría. Eres mi cielo, mi armonía. Eres mi ilusión, la razón por qué yo vivo. Eres el aire que respiro, mi guía. Tú eres mi todo, amor. Tú. Y ahora que estamos juntos, me enseñas cómo ser feliz. Si yo encontré en ti mi eterno amor, ¿qué más pudiera ya pedir? No te das cuenta cuando te veo que quiero abrazarte y decirte a besos que eres mi corazón, mi pedazo de alegría. Eres mi cielo, mi armonía, mi guía. Tú eres mi ilusión, la razón por qué yo vivo. Eres el aire que respiro, mi vida. Tú eres mi todo, amor. Tú. Buena rola, hermanito, increíble. Claro que la conozco, hermano. Claro. ¿Cómo la conoce esa buena rola, hermano? Son para la generación de
de antaño, un poquito. No, no tanto, ¿sí? Tiene como 12 años esa canción por ahí, así. Ah, pues puro chavito. Ya tiene, claro. Éramos chavos. Pues tú estás bien chavito. ¿Cuántos años tienes, gordo? Tengo 34 años. ¿En serio? 34 años. Creer, así es, hermano. La vida está tratando muy bien. ¿Cómo vas? Yo tengo 36. Ok. Pues ahí vamos. Joven, ¿ustedes de cuánto nos ven? Escríbanos ahí de cuánto nos vemos. sean buenos con nosotros. Sean buenos, no tan agresivos. Es que pues esto de la música, las desveladas, obviamente pues está cañón, ¿estás de acuerdo? Claro que sí. El alcohol nos conserva lo mejor que podemos, pero los músicos normalmente no tomamos. Esta vez porque Fer nos pidió que lo hiciéramos, que era parte del... Era parte del contrato. Del contrato, ni modo. Sí, entonces... Estamos sacrificando. Saludos a todos los que nos están escribiendo. Gracias. Siguen elogiando mi sombrero. Gracias. ¿Dónde lo compraste? Dicen por ahí. Bueno, pues, no sé. Saludos nuevamente a toda la gente que está conectada. De verdad, mil gracias a todos nuestros seguidores. Sigan, por favor, la página de Arión Producciones, la página de Un Servidor, la página de Tony Rocher, por favor, también aquí cantando para ustedes con todo el corazón. Muchas gracias. Ya estamos por despedirnos, pero todavía queremos cantar algunas rolitas por ahí. ¿Cómo ves? Pues por favor, hermanito, que para eso venimos. ¿Cuál vas a cantar? A eso venimos. Échate una, hermanito. Vamos con esta canción del señor Ben Ibarra. Una canción romántica que se titula Sin Ti. Hecho. Siento que ya te perdí cuando te busco, ya no te encuentro, estás en tu mundo tan lejos de mí, no puede ser. Necesito y no estás aquí. No sé si es mi culpa o nuestro destino, pero me muero. Oh,
sin ti. Hermanito, qué chingón. Gracias. De verdad, de verdad te lo digo, ya. Qué triste que a veces entre compañeros muchos se tiran mierda, así, disculpen la palabra, pero sí, es así, güey. Es la palabra. Y no debe ser, cabrón, porque este negocio es arte, es unión, ¿sabes? Y claro, yo siempre he creído que lo más padre de la música es que te une con gente. En este caso, gracias a Dios, tengo la bendición de poder compartir contigo. No había yo tenido el gusto. ¿Qué tristeza eso? La verdad, sí, es que a veces parece que el mundo es muy grande y a la vez muy chico, sí, estando en la misma ciudad. Así es. Y bueno, no tenemos el gusto de cantar juntos. Yo había escuchado de ti, de lo bueno que eres, de lo cantante, de todo, pero bueno, no nunca habíamos tenido. Y gracias el día de hoy también a Fer, que sí, nos juntó para hacer este dueto maravilloso, que ojalá ahí podamos hacer algo juntos, una ya está rolas, pactado, ya, ¿no? Ya está. Yo siento que esto es un hecho que tenemos que escribir juntos aquí en nuestra casa, en Arión Producciones. Y bueno, definitivamente, hermano, te lo digo honestamente. Gracias. Qué bonito, cabrón. Gracias. Qué honor. Mira, hasta la piel se me pone chinita, güey. Qué bonito, de verdad, bueno, lo que hiciste ahorita. Y qué bendición que lo escuché aquí cerquita. Gracias, ¿no? El placer es mío también. Créeme. No, vámonos, te toca, hermanito. Échale. No cover, hermano. A ver, vamos. Vámonos. Ya sabes que no falta que me están pide y pide canta algo Luis Miguel. Entonces, pues, dale, no importa. Vamos a darle, hermanito. Precisamente ahora que tú ya te has ido, me han dicho que has estado engañándome, porque de pronto tienes tantos enemigos, porque tengo que andar disculpándote. Si ellos están mintiendo, defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena, siempre seguirás doliéndome. Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte, convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito creerte, culpable o no. Derecho a reprocharte nada, pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer. Qué pena, nuestra historia pudo ser fantástica. Y ahora dime, mi amor, ¿quién te va a defender? Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme, necesito creerte. Convénceme, miénteme con un beso que parezca de amor. Necesito creerte, culpable o no. Miénteme, como siempre. Por favor, miénteme. Necesito creerte. Convénceme, miénteme con
necesito creerte, culpable o no. Compadre. ¡Wow! Aplaudan gracias, desde casa, señores. Aplaudan, aplausos. Gracias, bro. Aplausos. Bueno, bro, chiquillos, saludo. ¿Qué tal? Salud, salud, salud. Salud ahí. Salud, hermano. Salud, brother. Salud en casa. Mil gracias a todos. Ya estamos por despedirnos, de verdad. Es un placer. Gracias por estar con nosotros esta noche. Espero que se hayan pasado muy bonito. Y ojalá y podamos vernos ya pronto en vivo a todo color. Ah, claro. Ya nos hace falta esa energía de la gente, claro, claro. Esa bulla, esa alegría y todo. Y es ese alimento. Sí, del es artista. Un alimento. Es un ¿estás alimento, de acuerdo? Realmente, sí. Aunque, del alma. Aunque es un cliché eso de que el cantante, el músico vive del aplauso, no vive del aplauso, pero es un alimento que alimenta ese corazón de los cantantes. Es de esa toda la fuerza gente. Que, sí, que, claro, que nos hace decir, sí, vamos bien, lo estamos haciendo sí. bien, vamos por ese camino y sí hace falta, definitivamente. Y yo sé que a ustedes también, porque sé que hay mucha gente que pregunta, oye, ¿cuándo están de regreso? ¿Dónde cantas? ¿Cuándo van a presentarse? O tal, tal, tal. De verdad que espero poder tener una fecha pronto para que todo esto se normalice. Y aunque sea con poquitas personas, no importa, pero de verdad estamos ansiosos de regresar a cantar con ustedes. Bueno, yo les voy a contar un poquito. Yo sí tengo una fecha próximamente, que es el 15 de agosto. Tengo un concierto live streaming aquí a través de Arión Producciones. Venga. Y bueno, hermanito, si andas por acá, te me jalas, ¿no? Claro, ¿qué? Que sí, muchas gracias. Una rola. Gracias, un placer. El placer es siempre mío, recuerdo, hermano. Gracias, y, hermano. Y bueno, tiene un costo de 60 y 100 pesos. Y bueno, ya en mis redes sociales pueden ver cómo está la dinámica. Pero lo más importante de todo esto es que es un concierto con causa, porque parte de las ganancias van a ser donadas para comprar despensas o medicina o cosas así que necesiten personas que la están pasando mal, pues por esta situación que estamos viviendo. Entonces, pues apóyenme, pasen un buen momento. Igual va a ser aquí en este estudio hermoso y con músicos en vivo. Y bueno, espero, hermano, claro, que andes claro. por acá. Un placer, y hermano. ¿No? Y excelente causa, de verdad. De verdad, no, te admiro. Gracias, gracias, verdad, bro. Qué bueno, qué bueno. Estamos a punto de despedirnos, señores. Muchas gracias nuevamente. Seguimos cantando. Nos vamos con la última canción, desgraciadamente, porque el tiempo es un poco corto. También aquí Arión Producciones tiene que descansar. Mi querido... Tenemos que ir por más whisky. Más whisky, sí, ¿no? Ya se nos acabó el que teníamos. Ya se acabó, pero bueno. Esperemos vernos pronto. Esperemos volver a hacer una segunda parte, tal vez. También estaría muy hermano, bueno. Hermano, pónganle fecha, yo encantado. Y bueno, estamos ahí. Escríbanos si les gustó, qué canción quieren cantar para... qué canción quieren escuchar para la próxima vez. Y bueno, todos los comentarios estamos... en un ratito contestamos ahí, saludamos y todo. De verdad, mil, mil gracias a toda la gente, a nuestras familias, amigos, a la gente que está en casa, a la gente que no ha salido a trabajar todavía, de verdad... Muchas ganas y mucha fuerza. Ánimo, seguimos cantando. Que lo disfruten mucho. Gracias. Buenas noches, Tony. Hermanito. Seguimos cantando. Gracias, vámonos Nain. Con la última. Vámonos con esto, el maestro Amaury Gutiérrez. Del maestro Amaury. Sin antes dejarle esta publicidad aquí a la gente para que tenga idea de que lo que es Arión Producciones.
como una maldición este tiempo sin tu amor. Ay, cómo te extraño. Y como sangre la herida y se me acaba la vida. Ya no lo aguanto. Como agua de cristal, así es el amor que yo llevo por dentro. Y me consumo cuando te sueño. Las mañanas junto a ti son como el cielo inmenso. Este amor es como un mar, algo que se va a escapar y no cabe en mi pecho. Para mantenerme vivo necesito ese motivo que en ti yo encuentro. Cuando ya no pueda más voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, dime Tony, llévate antes mi cuerpo. Cuando ya no pueda más, voy a salir a volar, voy a salir a volar, voy a buscarte. Y cuando tenga tu amor sincero, volverá la luz de nuevo a mi universo. Tu amor es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que va en el cuerpo. Si te vas a marchar, si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Es como un río que baña el cuerpo, es como un remolino que va creciendo. Tu amor es el perfume que trajo el viento. Si te vas a marchar, si te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Si te vas a marchar, te vas a marchar, llévate antes mi cuerpo. Gracias, chicos. Un beso, gracias. Buenas noches.